Agradeciendo a la tierrita que tanto nos da, te voy a cantar Pachamamita, te quiero ofrendar un canto de paz, semilla de amor, cantando hasta el cielo, al gran Taita Sol. Agradeciendo a la tierrita donde puedo ser un niño y un sabio abuelito, presente ayer, te quiero ofrendar humo de copal, agüita florida, recito de altar. Hijo.
Gracias, Gran Espíritu. Gracias, mamita, Pachamamita. Gracias a todos los espíritus de las montañas, de los sapos. Gracias por recibirnos, honrando a los guardianes de las cuatro direcciones, del norte, del sur, del este y del oeste, saludando a todos los elementales de la tierra, del agua, del aire, del fuego, saludando a todos los reinos, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal y al reino del hombre. Saludando a todos nuestros ancestros, a todos los hombres y mujeres que caminaron estas tierras mucho antes que nosotros. Honramos su camino, gracias, gracias, gracias. Saludando a nuestras familias, a nuestros hijos. Saludando este espacio sagrado de Wander. Saludando Alonso del Río, a Baldi, a Nina Sonko, a Illa, saludando el corazón de cada uno de ustedes, gracias, saludando a todas las medicinas, todo es medicina, gracias. 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 Vamos a cantarle a nuestra madre tierra. Quiero invitar a mi hermana Coral y a mi querida hermana Moyeney. Vengan para acá, hermanas, por favor. Quiero dar gracias a la energía femenina que nos habita, a mis hermanas, amadas, hermana querida, Isamar, gracias. Isamar está tocando ese instrumento tan maravilloso. Me emociona muchísimo saber que una compatriota es de Venezuela, a quien han estado cantando mis hermanitos de allá. Estamos trayendo el rezo. Gracias por recibir a todos nuestros hermanos y hermanas, a todos nuestros amigos, nuestra familia del Perú. Gracias. Thank you.
amor para ti, tierra madre. Siento lo mismo de ti, madre tierra. Todo mi amor para ti, tierra madre. Siento lo mismo de ti. Que te quiero, en mi palabra hay un fin. Cuando digo que te quiero, en mi palabra hay un fin. Y es que sientas por entero la gratitud de mi alma. Y es que sientas por entero la gratitud de mi alma. Mi amor para ti, tierra madre. Siento lo mismo de ti, madre tierra. Todo mi amor para ti, tierra madre. Siento lo mismo de ti. Siempre cuidando a tus hijos, eres tú tan buena madre. Siempre cuidando a tus hijos. Ajo pacha, mamita linda, preciosita. De la vida, tú eres tan bendita. Aquí todos tus hijos te soñamos, te cantamos. La luna más hermosa aquí en Pisac se está asomando. Pura vida, mira, cosa linda, medicina. Abro el alma para entregarte, cosa linda. Verso y canto, estrofa pura. Esta es la canción para la paz.
Pachamama, mira desde el corazón. Aquí yo estoy cantando, mira representando a todas las mujeres lindas. Yo estoy aquí honrando energía femenina. Pachamama, madre tierra, aquí tienes a tu hija que te da la medicina. Jesús Hidalgo, un ruido fuerte para él, Pachamamita. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra, madre, siento lo mismo de ti. Madre tierra, todo mi amor para ti. Tierra, madre, siento lo mismo. Gracias Isamar, gracias Coral, gracias Moyeney. Estoy bien contento. De ninguna manera esto es un concierto. No es nada por el estilo. Es un rezo, hermanos, hermanas. Qué bueno que nos podemos divertir. Y hay mucha cosa pasando. Y ya como eso ya como del despertar de la conciencia está bastante aburrido. No tenemos que despertar a nada, ya estamos despiertos. Vamos a asumirlo. Vamos a hacer el trabajo. Se requiere. Ahora. Muchas veces escuchamos de nuestros mayores que siempre debes ir hacia adelante, siempre dar un paso al frente. Una vez que quise hacer eso, no sabía realmente lo que estaba haciendo. Y empecé a explorar. No solamente fui hacia adelante, fui hacia la izquierda, hacia la derecha, distintos caminos. Fui muchas veces atrás. Eso de que para atrás ni para coger impulso, sí, vaya para atrás, que sí se puede coger impulso. Muchas veces me fui abajo. Y en este constante trabajo para poder elevarme lo más que pueda. Pero hay un lugar que es donde está absolutamente todo. Desde ese lugar podemos ir en cualquier dirección. Ese lugar es el centro. Desde ese lugar, ¿te fue bien? Medicina.
no te fue tan bien, medicina también. Todo es medicina, hermanos, hermanas. Ay, esto va a estar bien. Está en mi centro y el mío está en el tuyo. Voy compartiendo aliento sin ego y sin orgullo. La vida es tan bonita, qué rico es el camino. Yo tengo para darte, yo soy un ser divino, bebé de mis versos. Agua pura y medicina, toma de mis huesos la memoria y el valor para andar despierto. Te doy la luz de un bello día y para el sentimiento mi corazón. Y hasta abajo, del frente hasta mi espalda, de la derecha a izquierda, y al centro estoy en gracia. Te siento padre y madre, te siento Dios querido. Es un amor tan grande que doble el infinito, bebe de mis versos. Agua pura y medicina, toma de mis huesos la memoria y el valor para andar despierto. Te doy la luz de un bello día y para el sentimiento mi corazón. Corito que dice así: conecta cuerpo, espíritu con la razón y no le des más vueltas al dolor. Tú sabes que la vida va pasando, así que abre los ojos, por favor. ¿Qué tal? ¿La pueden recordar? ¿Quieren que se la repita de nuevo? Se la repito, pero tienen que cantarlo de verdad desde la tripa. Es verdad, para que pueda salir. Conecta cuerpo, espíritu con la razón y no le des más vueltas al dolor. Tú sabes que la vida va pasando, así que abre los ojos, por favor. ¿Por ahí, eh? Vamos a hacer. ¿Listos? Dice: conecta cuerpo, espíritu con la razón y no le des más vueltas al dolor. Tú sabes que la vida va pasando, así que abre los ojos, por favor. Estuvo bien, pero puede estar mejor. Vamos, ya nos estamos despidiendo, ya bailaron, han hecho de todo. Vamos a cantar con las tribus, vamos. Ahí viene, para dice. Conecta cuerpo, espíritu con la razón y no le des más vueltas al dolor. Tú sabes que la vida va pasando.
cocina, toma de mis huesos la memoria y el valor para andar despierto. Te doy la luz del mediodía y para el sentimiento mi corazón. Gracias, hermanos, hermanas. Tan agradecido de estar aquí. Bonito pensamiento, bonito sentimiento, bonita palabra, bonita acción, la que procuro para cada uno de ustedes, para todas sus relaciones, para sus familias, para sus parejas, para sus hijos. Por favor, salúdenme a su papá y a su mamá. Todos, que les mando un abrazo y que les mando un beso a cada uno. Él es Pedro. ¡No!
amorosamente volver a conectar con nuestra esencia, inspirando y expirando aliento con intención, caminar al cielo aceptando mi poder de cambio. Hoy aprendiz y mañana un maestro, y de los buenos hermanos, hermanas, ¿cómo reconocemos a un buen maestro? La maestría la ganamos llevando responsablemente el amor, el respeto, la compasión, la misericordia a nuestra casa, a nuestros seres queridos. Si no, ¿para qué tanta ayahuasca? ¿Para qué tanta medicina? ¿Para qué tanto rezo, tanto baile, tanto humo? ¿Para qué? La familia, hermano, hermana. Para ser un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene mucha salida, y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Para ser un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene muchas salidas, y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Canto para andar despierto, duermo con un ojo abierto. Hoy mi credo es el silencio, donde Dios es manifiesto. Para ser un sol hay que andar desnudo. La vida es una escalera que tiene mucha salida, y solo para subir hay que mirar hacia arriba. Y solo para subir ¿sí será que suben conmigo? ¿Subimos? ¿Ah, sí? No, ¿subimos? ¡Claro! Cojan aire, pues vamos. Y solo para subir. Eso estuvo bonito. ¿Quieren subir más? No, de verdad, ¿quieren subir más? Y solo para subir. Hay que mirar hacia arriba. Esta palma. Leo Yáñez en la guitarra. Gracias, hermano querido. Gracias, gracias. Estefan, gracias. En la trompeta, en la percusión, en la voz, en el espíritu. Gracias, Pedrito. Gracias. Nos vamos a despedir, hermanos, hermanas. Ya, para que vayan a dormir, tranquilos, ya.
se tomen, ¿cómo se llama la bebida, Tamicho? Un emoliente. Vayan a tomarse un emoliente, vayan a dormir todos. Quiero, con todo mi amor y con todo mi respeto, llamar a todos mis hermanos que han estado aquí montados en esta tarima. Vente, Aloncito, Brunito, vente con tu amada, vente, ¿dónde estás? Aquí, venga, venga, Lupita, vente, Germancito, vengan, vengan, ¿dónde están todos? Venga, Coral, Boyenei, ven. Oigan, hermanos, vengan, 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 ya vamos, siéntese, señora, mira, le tengo una silla, siéntese, vengan. ¿Y la Moya dónde está? Vente, hermana, ¿qué te pasa? Nicolás, ¿dónde estás? Esto es un rezo, hermanos. ¡Qué fiestón! ¡Gracias!
propósito va, como se lo dije hace un ratito, para su papá y su mamá. En nombre de mis viejos queridos, en nombre de mis hermanos, de mi familia, de mi hija, de mi amada mujer, con todo mi amor para ustedes. Con papá aprendí a hacer canciones que hablan de amor. Con papá aprendí a hacer canciones que hablan de amor. Con mamá inspirarme en los versos gracias a los dos. Con mamá inspirarme en los versos gracias a los dos. Si te curas tú, me cura yo. Cuando ríes tú, se río yo. Como te amo yo, como me amas tú. Como vibras tú, así vibro yo. Si te curas tú, me curo yo. Cuando ríes tú, pero no todavía. Se están divirtiendo, ¿verdad? Que se están recreando, perdón, se están recreando. Esto de las palabras, wow. Oh my goodness. Se están recreando. Hay gente que se distrae, ¿no? Viene aquí a distraerse. Nosotros nos concentramos. Nos concentramos y nos recreamos. Así, oye, dando las gracias realmente a esta tierra bendita que nos ha acogido por tercer año, dando realmente una muestra hermosa de cómo se puede reunir tanta gente bella, que nuestros niños puedan estar hasta altísimas horas de la noche bailando y que sea un lugar hermoso y protegido para ellos. Así, agradeciendo a esta hermosa comunidad de Wandar, ante la cual hemos tomado la responsabilidad de transmitirle lo mejor de nosotros para sus hijos, como si fueran nuestros hijos.
y que realmente se puedan sentir orgullosos de toda esa maravillosa herencia, de todo el conocimiento ancestral que hay en estas tierras. Invocando entonces un canto muy antiguo que viene de la tradición Lakota, pero que se ha hecho muy válido para poder entender la importancia que tiene que se puedan seguir continuando con las hermosísimas y sabias tradiciones ancestrales de todos los pueblos originarios de América. ¡Yuhu! ¡Así sea!
problema no es entender, el problema es olvidar. Nunca se lo olvide. Ajo. Gracias, ñaños. Mejor no se puede.